Bienvenidos todos los que nos están viendo a través de el Facebook de Proyecto Pide un Deseo México. Les agradecemos muchísimo el que estén aquí hoy con nosotros en esta nueva sección que quizás se va a convertir en una sección o no lo sabemos y los niños saben. Bueno, los niños y las niñas saben. Estoy escuchando acá. Hola, hola, hola. Estoy escuchando el. No, no, no. Esperen, esperen. Se está escuchando, se está escuchando. ¿Ustedes llegan a escuchar eso? ¿Ya no? Ay, ay, se me volvió loco el Zoom. Niñas, ¿qué hago? La tecnología me gana. Ustedes no escucharon nada, pero a mí se me prendieron como cuatro YouTubes al mismo tiempo y yo, ¡ay! ¿Qué está pasando? Disculpen, personas, esto es en vivo y pasan esas cosas. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a la hora que nos estén acompañando. Les comentaba que vamos a tener una nueva sección de los niños y las niñas saben, y hoy, como invitadas especiales de inauguración de este programa, tenemos a dos chamaconas. Inteligentísimas, preciosas, talentosas, bueno, todos los adjetivos que se puedan imaginar tienen estas dos amigas mías. Por un lado tenemos a Vale, aplausos para Vale. Y por otro lado tenemos a Reni. Aplausos para Reni. ¿Sabían que así son los aplausos para la comunidad de las personas sordas? Como ellos no escuchan los aplausos se hacen así. Eso, muy bien. Y bueno, vamos a platicar con ellas, pero antes hay que conocerlas, ¿quiénes son? Entonces, Reni, comenzamos contigo, mi amor. Platícanos, ¿quién eres tú? Bueno, yo me llamo Renata y tengo la discapacidad de síndrome de Morquio, que es más conocida, o mucopolisacaridosis tipo 4. Ok, oye Reni, ¿y que ya acabas de pasar a la secundaria? Sí, ya estoy en primero. ¡Wow, Reni! Cuéntale también a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, por si no nos han visto antes, un poco de lo que tú haces con tu canal, o no sé si sigas haciendo, platícanos. Sí hago, pero ya no tan seguido. Ya no tan seguido. Tenía Reni un canal de YouTube en donde compartía música, canciones. ¿Qué más hacías en tu canal de YouTube, Reni? También hacía videos de videojuegos, que era lo que yo Ay, hacía. claro. ¿Y cuáles serían tus pasatiempos o tus hobbies favoritos? Jugar videojuegos. Hacer mi canal de Sí. YouTube. Muy bien, Reni, muchas gracias. Ahora vamos con Vale. Vale, platícanos sobre ti. Hola, me llamo Valentina y yo tengo la discapacidad de una inmunodeficiencia y tuve hace tiempo un tumor en la médula. Un tumor en la médula. Oye, Vale, ¿cuántos años tienes? 10 años. Tienes 10 años, muy bien, mi amor. Y platícanos, así como Reni, también tienes hobbies y pasatiempos, ¿cuáles son? Dos de ellos son la pintura Ajá. y ves unas aplicaciones que tengo. La pintura y ver aplicaciones. Ok, ¿juegas mucho con tu tablet? No, no tengo tablet. Con tu cel. Ah, muy bien. Pues el día de hoy, muchas gracias, Vale y Reni, por presentarse. Nada. Fíjense, les platico a ustedes y a todos los que nos escuchan. A veces las personas o en el mundo y en este país o en varios países y en la comunidad de enfermedades raras, muchas personas piensan que los niños y que las niñas no tienen mucha claridad de qué es lo que tienen, por decir algo.
Es como que, ay, no, los niños no saben sobre su enfermedad, no, no, no hay que decirles, porque ellos además no van a entender o así. Y muchos adultos tienen la impresión de que los niños no van a entender bien qué es lo que está pasando con los chiquitos y las chiquitas que tienen enfermedades raras. Yo el día de hoy quise invitarlas en específico a ustedes dos, porque sé que son dos niñas que saben muy bien lo que pasa con ustedes. Desde que son pequeñas tienen claridad de que tienen una condición de salud. Y que le platiquen a toda esta gente que piensa que los niños no saben nada, que los niños no tendrían que estar enterados y que los niños tal, que pues que sí, que ustedes saben. En ese sentido me gustaría, la que quiera puede decir, a ver, yo empiezo o yo contesto. ¿Cómo es que se enteraron o cómo es que supieron que tenían una enfermedad? ¿Quién les explicó? ¿O ha sido como que poco a poquito que se han ido enterando de ciertas cosas? ¿Cómo fue? ¿Quién nos puede decir? A ver, vale, comienza Vale ahora. Pues yo empecé con las consultas y pues los médicos eran los que decían. Y también sabían lo de mis mamás, o sea, sabían que ellas estaban buscando lo que yo quería. Y bueno, gracias a los médicos descubrimos qué fue lo que tengo. Okay. Cuando te refieres a tus mamás, ¿quiénes son tus mamás, Pues yo me refiero a mi abuela y a mi mamá. Vale? Okay. Tu familia está conformada por ti, tu mamá y tu abuela, ¿correcto? Súper. Ahora tú, Reni, platícanos, ¿tú cómo fue que supiste y así? Bueno, yo empecé yendo a los hospitales a los 4 años en la Ciudad de México. Y pues ahí estuve un tiempo y una vez le platicaron a mi mamá. La verdad, yo no recuerdo cómo me dijo. No, no recuerdas cómo te dijo, pero desde siempre sabes. Sí, como desde los 4 años, por ahí sí. Claro, pero si no recuerdas, quiere decir que como que desde muy pequeñita te lo han de haber dicho. Sí. Igual, una cosa es lo que nos cuentan los papás. Yo también fui una niña a la que le dijeron desde muy pequeñita, ustedes dos saben que yo también tengo una enfermedad rara como ustedes, y que desde pequeñita me dijeron, pero una cosa es lo que nos dicen los papás y las mamás, si están de acuerdo conmigo, y otra cosa muy distinta es lo que nosotras mismas nos damos cuenta, como que volteas a ver a tus compañeros, a tus primos, así, y dices, un momento, ¿por qué yo no puedo hacer eso que él o ella sí puede hacer? O un momento, ¿por qué a ella no la llevan tanto a estas citas médicas como a mí? ¿Les pasó eso? A mí me pasó, pero no sé, ¿ustedes cómo fue que se dieron cuenta que era como diferente la vida de ustedes? A ver, vale, platícanos. Pues mira, los niños iban a la escuela y yo no. Esa fue una Los. de las razones por las que te diste cuenta que era distinta. Sí, los niños, o sea, jugaban todo el día y yo jugaba un rato y me iba a acostar. ¿Te sentías cansada, Vale? Ok. Sí. ¿Qué más puedes agregar a eso, Reni? ¿Tú, para ti cómo fue? Bueno, mis papás siempre me han incluido como a ser una persona normal. Entonces yo pues siempre he ido a la escuela normal y así. Pero como por segundo de primaria, pues ya me empezó a llegar el tratamiento y entonces pues todos los viernes tenía que asistir y pues no iba a la escuela y me atrasaba y todo eso. Y pues bajaron un poco mi calificación. Claro, y bueno, esto lo voy a comentar yo porque lo sé y me atrevo a comentarlo por eso. No es que a Valde no la quieran criar como una chiquita sana también, sino que esta inmunodeficiencia que ella tiene, fíjate, Reni, y les cuento a todos, hace que su sistema inmunológico esté súper bajito, ¿verdad, Vale? Entonces no es que Valde no quiera ir a la escuela, es que no puede, porque si va a la escuela se enferma. Ya ven que en la escuela tiro por viaje que hay gripa, que hay esto, que hay aquello y que mocos y que no sé qué tanto. Entonces, ¿qué crees que le pasa con un sistema inmunológico bajo a Valentina Reni?
pues para lo que algunas personas es normal, para vos le puede ser alguna cosa más grave. Claro, un bicho que alguna persona sana le da una gripita cualquiera, a Vale le puede dar una neumonía o una cosa muy fuerte. Oye, Vale, ¿y tú cómo te imaginas que esto que nos cuenta Reni, que ella tiene un tratamiento que le ponen todos los viernes sin falta? ¿Cómo sería eso de difícil? Pues sería demasiado, demasiado tazo. Y Demasiado es muy atrás. duro. Es muy duro. ¿Por qué, Vale? ¿Por qué consideras que es muy duro? Mira, Pali, yo también tengo tratamiento. Es muy duro porque a veces tienes actividades planeadas y el día que te toca, pues, tu tratamiento, tienes que asistir sí o sí. Y eso es complicado, ¿verdad? Sí. ¿Será que qué pasaría si no asistiéramos? ¿Por qué dices sí o Pues sí? tenemos, sí, tenemos que asistir porque sabemos que si lo atrasamos o lo cancelamos, nos podemos poner enfermos Claro. y no Sí, es súper mejoramos. importante y no mejoramos. ¿Qué opinas de eso, Reni? Pues sí, sí estoy de acuerdo con eso, porque a veces tenemos algo importante que hacer fuera del hospital, no sé, alguna fiesta o algo así. Y pues en vez de hacer eso, pues tenemos que estar en el hospital ahí esperando, que luego no llegan a tiempo las enfermeras, que no te pican a la primera, y así, y se te hace eterno el día y ya cuando se le dice, ay, por fin ya. Quizá ya pasó el compromiso, ya la fiesta se acabó. Ay, sí, es horrible, es muy duro, tienen toda la razón. Ahorita comentabas tú, Reni, del tema de que has tenido que faltar mucho. Obviamente, Valentina, pues mucho más. Quizá no solo falta los viernes, sino que a veces falta semanas y semanas y semanas. Yo me acuerdo de pequeña que también tenía muchas faltas y a veces me fui a, o sea, como que reprobé algunos años o algunos exámenes por faltas, simplemente. Y respecto a eso les quería preguntar, ¿cómo es para ustedes el ámbito escolar? ¿Ustedes creen que las personas de las escuelas, es decir, los directores, las directoras, los maestros, las maestras, entienden en los temas de las enfermedades? ¿O como que a veces no les entra en la cabeza y no logran entender que somos personas diferentes? A ver, Vale. Mira, Pali, a mí sí me entienden, mis profesores y profesoras y directoras, me entienden mi condición médica. O sea, ahorita estoy faltando demasiado seguido y yo no voy a la escuela y ellos no me han reprobado. Okay. ¿Y te mandan las tareas a la casa y vas avanzando así poco a poco o cómo haces, Vale? Cuéntanos. Pues sí, aprendo desde casa. Okay, muy bien. Igual eso hace que te retrases un poquito, ¿no? Sí. Claro. ¿Y tú, Reni? ¿En tu caso también has tenido esa suerte que ha tenido Vale de que han sido comprensivos los directores y los maestros o no siempre? Pues hasta ahorita sí, sí me han tocado todos muy buena gente y muy, muy, muy comprensivos y así me ayudan. Ay, qué bueno. Estas nuevas generaciones están muy bien. Yo tenía maestras bien mala onda. Tenía una maestra súper mala onda, súper, súper mala onda, que solo me ponía taches y una vez iba a haber una salida en la escuela al Papalote Museo del Niño. Y entonces ese día, o sea, yo había estado súper malita, ¿no? Y faltaba y luego volvía y luego no, y luego sí. Y el día del Papalote, pues me sentía bien, entonces sí fui. Y la mendiga maestra me dijo: ay, sí, para las cosas divertidas sí vienes. ¿Qué le pasa? O sea, no es que yo fuera para las cosas divertidas, es que ese día me sentí bien y qué bueno que por lo menos después de tantos días de hospital iba a tener un buen día. Pero a veces hay gente que no tiene un poco de empatía o de comprensión o de compasión para con los demás. ¿Les ha pasado que han conocido a alguien que no tiene empatía o comprensión para la situación de salud que ustedes viven? Puede ser un niño, un adulto, un anciano, un profesor, un tío, un médico, una enfermera.
¿No? ¿Todo el mundo ha tenido empatía contigo, Vale? Sí. Sí, Pali. Ay, qué bueno. ¿Contigo, Reni? Ahorita que yo recuerde, creo que no. No me han tocado así personas. Todo Oigan, ha sido con gente. qué afortunadas han sido. Eso me parece súper bien. Tengo algunas preguntas. A ver, aquí les va otra pregunta que les quería hacer. ¿Alguna vez se han preguntado o alguna vez han deseado ser como los demás niños? ¿Ser como las demás niñas? ¿Tener salud? ¿Sí? A ver, cuéntanos, Vale. Yo desde chiquita deseaba eso. Cuando me desahucian, yo pedí que fuera como los demás. Yo ya quería irme a la escuela. Ese era tu deseo. Tener a mí. Tener amigos, ir a la escuela. Claro, porque en la Sí. escuela es donde hacen los amigos, ¿no? Bueno, hay Sí. otros lugares, pero sobre todo en la escuela, claro. ¿Tú, Reni, has deseado alguna vez ser como los demás? Sí, y pues más ahorita que voy a la secundaria, ¿no? Que ves a tus compañeros todos saltotes y todo así, Que medio tú eres así. chiquita. Claro. ¿Cómo se siente eso, chicas? ¿Cómo se siente ver que otras personas tienen cosas que nosotros no? ¿Les da tristeza, les da enojo, les da envidia? Y sé que socialmente, es decir, que de pronto nos dicen, ay, chicas, ay, Vale, ay, Reni, no hay que sentir enojo, no hay que sentir envidia. Mira tú todo lo que tienes. Pero yo soy de la idea que todas las emociones son válidas, incluso las llamadas negativas, por así decirlo. Y se vale de pronto sentir envidia o sentir enojo porque no tenemos la misma situación de salud que los demás. Si yo les soy muy franca, a mí a veces sí me da envidia ver cómo algunas personas corren o cómo saltan o cómo bailan sin parar. A mí me encanta la música y luego veo a mis amigos que bailan una y otra y otra y otra y otra canción y digo, ¿cómo no se cansan y cómo las piernas no se les lastiman y cómo no se les luxa la rodilla? Porque a mí se me luxaría la cadera, la rodilla, el tobillo, me dolería la espalda, o sea, todo. ¿No les pasa? ¿Quién me cuenta? A ver, va Vale y luego Reni. Pues a mí antes se me daba tristeza al ver que los niños tenían mucha salud. Me daba tristeza y coraje. El coraje Corazón. era porque yo no me sentía bien. O sea, yo sentía que era algo que de los niños sacarían burlas. ¿Y por qué lo dices en pasado? ¿Ahora qué ha cambiado que ya no te sientes así tan mal, Vale? Ha cambiado porque tomé tu ayuda, Pali. Ay, mi cielo. ¿Por qué has ido a terapia? Sí. Ok. ¿Tú, Reni? Pues a mí pues ahorita que mis compañeros salen a jugar y pues mi escuela es como todo terreno y así, y pues con la andadera pues no puedo pasar algunas partes y la cancha tiene escaleras y entonces pues hay rampa pero está muy empinada y pues hay piedras y luego me da miedo caerme. Claro. ¿Y cómo haces? ¿Alguien te ayuda? Pues algunas compañeras que pues luego pues se quedan ahí conmigo en el salón y platicamos y así. Claro. Sería menos difícil si las... O sea, no se notaría tanto nuestra enfermedad y nuestra discapacidad si lo de alrededor de nosotros, lo que llamamos contexto, si el contexto estuviera más adaptado, ¿no? Si las rampas estuvieran bien hechas, si las escuelas a lo mejor tuvieran, así como hubo en pandemia, como un sistema híbrido en donde a veces tomas clases presenciales y a veces en Zoom, o así, que pensaran en todas las características de todos, ¿no? Una pregunta, chicas. ¿El tratamiento de ustedes cómo es respecto al tiempo? ¿Es un tratamiento que van a tener para toda la vida
O ya con haber tenido una cirugía, un algo, ya van a estar bien, o cómo es el tratamiento? A ver, ahora va primero Reni y después Vale. El mío es para toda la vida. Pues a veces sí hay cirugías, pero pues fuimos a ver a un doctor y pues dice que es prácticamente estéticamente, porque bueno, no hace nada, no cura nada. Claro. Entonces va a ser para toda. ¿Y cómo te hace sentir el hecho de que tu tratamiento sea de aquí a para siempre, Reni? Pues sí, se me hace un poco pesado porque pues aquí donde yo vivo pues no hay una clínica así, entonces debo de viajar hasta Puebla y pues a veces debo de ir jueves y viernes porque voy a Teletón y entonces el jueves pues también me debo de parar temprano y el otro día el viernes igual. Claro, a Teletón para tus terapias de fisioterapia y esas cosas, y el viernes al hospital para tu tratamiento enzimático, ¿no? Ok. ¿Y tú, Vale? ¿Tu tratamiento es de por vida o ya te hicieron algo y ya quedó, o cómo es la cosa? Mire, Pali, con una cirugía se me compuso la médula, pero para lo de mi no deficiencia, me están dando vacunas y acabará en agosto. Acabará en agosto. ¿Y de ahí crees que tu vida ya sea un poquito más llevadera, más normal como los demás? Sí, Pali. Esperamos, ¿verdad? Cruzamos los dedos para que vaya mejor. Cuéntanos sobre esa cirugía de médula. ¿Cómo fue, Vale? Pues mire, el médico me dijo que me la tenían que hacer, juntamos el dinero y pues tuvieron que pues moverme dos vértebras para sacar mi tumorcito. Tuvieron que mover dos vértebras para sacar tu tumorcito. Ok, y entonces te abrieron a la altura de la espalda. Sí. Y cuéntanos, ¿estuviste muchos días en el hospital? Después de ahí, ¿cuánto tiempo fue de recuperación? ¿Cómo fue? Mira, estuve 5 días en el hospital. Dos semanas, una semana acostada, luego sentada, y luego empecé a caminar. Ah, o sea, has tenido como que una recuperación paulatina, despacito. ¿Y Sí. te prohibieron hacer ciertas actividades o ciertas cosas mientras te recuperabas? Sí, todo un ¿Qué año con sin correr ni brincar. todo un año sin correr ni brincar? ¡Wow! Es bastante. Ok. ¿A ti te han hecho alguna cirugía, Reni? No, afortunadamente. No, afortunadamente, ok. A mí me han hecho hasta el momento 5 cirugías, unas más difíciles que otras, pero aquí ando. Y sí, también hubieron unas que tardó mucho tiempo en recuperarme y otras que no tanto. Si un niño o una niña que nunca ha tenido ningún tema de salud fuera a ir por primera vez, que a unos análisis, que a un estudio, que a, yo qué sé, que a que le hagan varias cosas. Y les dijera, ay, tengo muchos nervios, tengo mucho miedo de ir, dame una recomendación, Reni, dame una recomendación, Vale, ¿qué hago cuando vaya al hospital? ¿Qué le dirían? A ver, vas, Vale. Yo le diría, no tengas miedo, solo te van a revisar, tomar análisis, pero todo es para que tú estés mejor. Okay, muy bien, Vale. ¿Y tú, Reni, qué le dirías? Pues que igual que no tenga miedo, que pues a lo mejor los médicos lo van a curar o le van a dar tratamiento o algo así. Ok, muy bien. Y no, y si les dijera, ay, pero me van a hacer, ¿les han hecho algún estudio que sea doloroso a ustedes? ¿Sí? ¿Y qué tal, y qué pasaría, Vale, si este niño te dice, ay, Vale, pero me van a hacer este tratamiento, este procedimiento, y tú sabes que es súper doloroso? ¿Qué le dirías? Pues mire, es doloroso,
No, vas a estar bien. Los médicos lo hacen por tu salud y tu salud es lo más importante. Eso, qué importante es tener las prioridades claras, ¿no? Para ustedes, ¿ustedes tienen claridad de que la salud es una cosa muy importante en la escala de prioridades? Sí. ¿Sí? Que después de la salud, o bueno, ahí cerca de la salud en la escala de cosas importantes en la vida, ¿qué otra cosa es importante para ustedes en la vida? A ver, Reni, ¿para ti qué es importante en la vida? La salud mental. La salud mental. Ah, cuéntanos sobre eso. A ver, profundiza un poco. Bueno, la salud mental porque, por ejemplo, si, por ejemplo, un ejemplo, si una persona tiene diabetes, pues si todo el tiempo anda pensando, ¿y qué tal si me como un chocolate? ¿Y qué tal si me tomo un café con azúcar? ¿Y qué tal si esto y eso? Pues, aunque esté más o menos bien, pero con lo negativo de su mente, pues va a morir más temprano que una persona normal. Puede ser, claro, si tenemos pensamientos negativos. Bueno, los pensamientos que tú dijiste más que negativos son un poco irresponsables, ¿no? Pero también será que, o sea, que nunca una persona diabética va a poder comer ni un cafecito con azúcar o ni un pan dulce o nada, o tampoco hay que ser así tan tajantes con esas cosas. De pronto una cosita aquí, una cosita allá se vale. ¿Ustedes qué dirían? Yo digo que sí, mi abuelito a veces también era diabético y pues le gustaba echar copita y así. Y pues dijeron por ahí, una vez al año no hace daño. Una vez al año no hace daño. ¿Coincides, Vale? Sí. Ahí, tranquila, tranquila, ahí, con calma, no pasa nada. Ahí estás. Si coincides, ¿hay alguna cosa que tú se supone que no puedas comer o no puedas hacer y de pronto una vez al año no hace daño? ¿Vale? Bueno, hay una cosa que no pueda comer. Ah, ok. Solo la lactosa. La lactosa. Ah, ok. Bueno, yo ya hice bastantes preguntas, chicas. Pero también me gustaría que ustedes le compartan al público que nos escucha como algo importante o algo que a ustedes les parezca vital de mencionar para todos los que nos están escuchando. ¿Qué le podrían decir a la gente? Yo le diría que nunca hay que juzgar o hacer bullying a las personas porque no saben por lo que están pasando. Muy bien, muy, muy buen tip, muy buen mensaje. ¿Tú, Vale, qué le dirías a las personas? Siempre hay que ser compasivos y comprendidos y tener compasión por las demás personas, o sea, Eso. como Denny. Siempre hay que ser compasivos y comprender a las demás personas. Empatía y todo eso, ¿no? Nos llegó una pregunta acá del público que dice, chicas, ¿cuál es su mayor temor? A ver quién me contesta primero, Vale. ¿Cuál es tu mayor temor, Vale? Pues mi mayor temor serían las inyecciones, pero me las tengo que poner porque es mi cruda. O sea que ser valiente significa hacer las cosas incluso con el temor que nos causan. Sí. ¿Coincides, verdad, Reni? ¿Cuál sería para ti tu peor temor, Reni? Mi peor temor, creo que, bueno, no creo, si es llegar a una cirugía Llegar a una cirugía. y que no salga bien. Okay. Llegar a una cirugía y que no tenga buenos resultados de esa cirugía.
Ok, vamos a seguir leyendo aquí los comentarios. Muchas gracias a todos y todas los que nos están escuchando y viendo. Todo el mundo les manda saludos, corazones, likes y todo. Abracitos. Acá dice Majo Herrera. Reni y Valde, tenemos todo por aprenderles. Son súper valiosas y valientes. Gracias, Majo. Celi Palacios dice, qué linda es la frescura de Valde y Reni. Son unas campeonas. Gracias, Celi. Eri Oropesa nos dice, Reni es pequeñita, pero muy inteligente, muy alegre, es una excelente chica y amiga, la quiero mucho. Muy bien, y David Peña, el presidente de Pide un Deseo, dice, son encantadoras e inteligentes. Gracias a todos y todas por sus mensajes. Si quieren dejar más mensajitos aquí, nos los pueden escribir. Estamos en vivo a través del Zoom, digo del Zoom, a través del Facebook Live de Proyecto Pide un Deseo. Bueno, muchachonas, pues ya va siendo tiempo de cerrar esta entrevista. Me dio muchísimo gusto que me platicaran. Pues ya les pregunté casi todo, ¿no? ¿Hay algo más que les gustaría decir? Me gustaría, ya sé de qué no hemos hablado, de nuestras familias. ¿Qué peso tiene en la vida de las personas que vivimos con enfermedades raras? ¿Qué peso tienen nuestras familias, nuestra red de apoyo, toda esta gente que está ahí alrededor nuestro? Adelante, Vale. Preocupación, estrés y sufrimiento. Las familias de pronto están preocupadas con estrés y con sufrimiento, ¿verdad? Es Sí. verdad, Vale. Y viendo todo eso que tú ves en tu red de apoyo, en tu familia, ¿tú qué les dirías o qué puedes hacer para acompañar esas sensaciones, esos sentimientos? Salgamos adelante, que estaremos bien. Vamos a tener valor. Eso, muy bien, Vale. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Tú, Reni, ¿qué onda con la familia y la red de apoyo, Reni, para ti? Pues igual que se preocupan a veces por nosotros y así. Y pues yo diría que, pues que tranquilos, todo pasa y también todo pasa por algo. Es verdad, es fuerte ver a nuestros papás preocupados y a veces eso nos preocupa, pero bueno, no pueden hacer nada, ¿no? Tampoco van a hacer como que todo está muy bien y van a sonreír como si nada. Nos manda una pregunta el presidente David Peña de Pide un Deseo y dice, si ustedes volvieran a nacer, ¿qué les gustaría ser cuando nacieran? Adelante, Vale. ¿Qué cambiarían? Doctora. Ah, ¿te gustaría ser doctora? ¿Pero ya nacer siendo una doctora? A lo mejor puedes desde ahorita estudiar y bueno, no en este momento, pero irte preparando para ser doctora, ¿no? Puede ser. ¿Hay algo de tu vida que te gustaría cambiar, Vale? Nada. ¿Nada? Muy bien, muchas gracias, Vale. Tú, Reni, si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría? ¿Qué cambiarías? Si volviera yo a nacer, ay, es una buena pregunta. Nunca me lo había preguntado. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Bueno, es una teoría, ¿no? Sí, bueno, si volviera yo a nacer, pues como vengo, digamos que del futuro, pues diría todo lo que pasó y pues así prevenirlo. ¡Ah, qué buena! Como contar, aquí hubo equivocaciones, aquí hubo otras y hay que prevenir para no lamentar. Y si pudieras cambiar algo de tu vida, Reni, ¿qué sería de esta vida? Las personas malas. Las personas malas. Coincido. Coincido. Pues, chicuelas, muchísimas, muchísimas gracias por esta hermosa entrevista. Gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Esto ya quedó grabado en el Facebook de Proyecto Pide un Deseo.
Así que ahí lo pueden volver a ver, ustedes se lo pueden compartir a su familia, a sus amigos, en su grupo de la escuela, donde quieran. Y vamos a seguirnos viendo por acá por Proyecto Pide un Deseo. Recuerden que en la Federación Mexicana de Enfermedades Raras tenemos talleres para personas que viven con enfermedades raras y sus familias. Ahorita, mañana empieza el taller Lo que nos une, que es un taller para personas de 25 a 45 años, donde hacemos grupo, comunidad. Y también terminando ese, es decir, como dentro de un mes, mes y cachito, vamos a empezar el taller Fortalezas para mi autocuidado, que es un taller para cuidadores de pacientes, mamás, papás, parejas, hermanos, quienes cuidan de los pacientes y que a veces, lo que decían Vale y Ren, de pronto se preocupan demasiado por el otro y se olvidan de cuidarse a sí mismos. Entonces, vamos a recordarles que es importante también el autocuidado. Pues muchas gracias, chicas, y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Adiós, Dani. Adiós, Vale. Adiós, adiós, Vale. Adiós, Bye, Vale y Reni.